Soy Eduardo Comadral, llevo ya desde el siglo pasado en Interrol. No sé, soy más viejo de lo que parece, soy más experimentado de lo que parece. Y os vengo a explicar lo que es el almacenamiento dinámico. Yo, mi experiencia, aparte de otros entornos, está en almacenamiento dinámico. Llevo ya más de 20 años en este entorno. Almacenamiento dinámico 2.0. Bueno, esta presentación ya tiene un poco de recorrido. Cuando empecé a preparar, era todo 2.0, ahora es 4.0, 3.0 ha pasado muy rápido. Y la vamos a hacer a través de un caso, Procter & Gamble, hartamente conocía esta empresa. Pero antes de dejarme explicar quién es Interrol, aquí unas cifras. Muchos de vosotros, pues igual no habéis tenido contacto directo con Interrol. Es una empresa bien establecida en la interlogística. No os voy a explicar, solo que os quede la idea. Es una empresa global, base en Suiza, pero tenemos centros operativos, producción, en todo el mundo, industrializado. Nuestro origen, nuestro ADN, nuestro corazón, son los rodillos. Llevamos más de 500 millones fabricados. Pensad que los 500 millones de rodillos puestos en transportadores dan dos vueltas al mundo. Imaginad el mundo rodeado dos veces por transportadores con rodillos de Interrol. Somos el mayor fabricante de rodillos a nivel mundial. Es fácil que vayáis a cualquier centro automatizado y veáis un rodillo con cabezal amarillo y negro. Pero no solo estamos en centros automatizados, en grandes instalaciones. También os podéis ver, por ejemplo, en el supermercado. Cuando vayáis a hacer la compra, veis los check-ins de los supermercados, los pequeños rodillitos. 6 de cada 10 son nuestros. Y allá adentro, pues, también llevan un rodillo con un motor integrado. Son nuestros. Pero no solo nos dedicamos a componentes, también hacemos subsistemas, ya que son conjuntos más completos, transportadores modulares, sistemas, apunte bien, sistemas de clasificación. Y para lo que vengo hoy, a explicaros el almacenamiento dinámico, estanterías con bajo coste operativo para la alta rotación. Que pueden tener un cierto grado de automatización o no. La mayoría de vosotros, pues igual no conocen Interrol porque no tenemos contacto directo. Porque Interrol no suministra directamente al usuario final. Nosotros siempre vamos a través de algún integrador, alguien que incorpora nuestras soluciones. Bien, pueden ser componentes sueltos, bien puede ser un sistema más complejo de clasificación o de almacenamiento. ¿Qué hago aquí entonces hoy? Sí, no os vengo a vender nada. Sencillamente os vengo a explicar una solución que puede ser aplicable a vosotros y le podéis pedir alguno de vuestros proveedores habituales. Bueno. Procter & Gamble no necesita introducción, ya lo conocéis, imagino. La mayoría de vosotros ya estáis acostumbrados a usarlo diariamente. Y nos vamos a trasladar a Alemania, centro de Europa, el caso. No son instalaciones aquí en España, tenemos instalaciones en todo el mundo. He preferido coger este caso, porque es fácil, se entiende bien. Y pues os aporta una idea de cómo conseguir
aumentar la capacidad del almacén de una manera sencilla. Upla, perdón, se me ha ido el dedo. Nos encontramos, hicieron un análisis con la ingeniería de logística alemana, Carlos. Se encontraron que tenían tres centros de distribución, que tenían cercanos. En su momento, cuando se montaron, tenía su porqué. Habían fronteras, las distancias eran más largas. Con la globalización, pues se dieron cuenta que no tenía sentido tener tres centros de distribución tan cercanos. Y lo lógico era mover los dos centros de distribución al que estaba geográficamente mejor situado y que ya tenía mayor volumen. Estaba en Alemania. Pero se encontraron con un reto entonces. Claro, de repente en ese centro de distribución tenía que haber más de un 30% de paletas de las que tenían originalmente y les aumentaba el flujo también, los movimientos, ese mismo porcentaje. Pues, sobre papel, todo muy bien, fácil, se entiende fácil, ¿no? Vamos a moverlo, lo ahorramos, los ahorros eran importantes. Gran decisión. ¿Qué hacemos? Ahora, ¿eso cómo lo implementamos? Hacemos una nueva instalación, construimos un almacén. Pensad que tenían 20.000 plazas paleta, tenían que pasar a 26.000. Esas 6.000, ¿qué hacemos con ellas? ¿Dónde las metemos? Lo que tenemos lo mejoramos. Les ayudó a tomar la decisión en plazo de ejecución. En el tiempo en que tardarían en realizar una obra civil, levantar nuevos almacenes, nuevas instalaciones, los meses que esto significaba además en realizar una mejora tecnológica, de ese tiempo pagaba de sobras. Pagaba de sobras las nuevas, esa mejora tecnológica que va. Entonces, estimaba mucho más reducir el tiempo, conseguir los ahorros en menor gastos en centros operativos, centros de distribución, y realizar el cambio más rápido. Claro, el centro de distribución en Alemania. Esto es una vista parcial. Está todo basado en anterías driving convencionales, 20.000 plazas paleta, todos ahí, pam, 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 pam. Caló, que esta consultoría, pues estuvo analizando diferentes opciones, evidentemente. Diferentes alternativas, automatizaciones, soluciones de baterías. Al final optaron por almacenamiento dinámico, baterías dinámicas. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos una estructura de baterías en la que le ponemos niveles, unos transportadores de rodillos. Los transportadores de rodillos con una pendiente. De esta manera no necesitamos motorizarlos. Es la gravedad la que deja caer las paletas. Bueno, también con cajas, aquí estamos hablando de paletas. De las paletas
entran. Por un lado, bajan por sí solas hacia el otro lado y recorren una distancia. 5, 10, 20, 30 metros, lo que es necesario para... ¿Qué nos encontramos entonces? Claro, es un sistema, metes un producto por un lado, va bajando y el primero llega al final, la salida. Siguiente metes, pam, 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 baja y se coloca detrás. Así uno detrás de otro. Entonces, es un fijo absoluto. Siempre tendrás la salida, el primero que metes. De cierta manera, te podría permitir gestionar un almacén sin ningún software. De cierta manera. Evidentemente hay más consideraciones, pero un pequeño almacén podría ser gestionado sin ningún software, sin mantener un fijo. Estamos compactando. Estamos evitando pasillos. Entonces, el sistema compacto nos permite ahorrar tanto superficie y volumen. Que no nos olvidemos que en muchos centros la climatización o en centros nuevos poder hacer menos altura también es un ahorro. Al compactar conseguimos recorridos más cortos. Tenemos menos pasillos a recorrer. La mercancía siempre la tenemos disponible en el pasillo de acceso. Y ahí es donde vienen los ahorros, en ahorros operativos. Menos carretillas, menos operarios, ahí es donde se hacen los números para conseguir un retorno de inversión. Cuando estoy enfrente de los ingenieros que están planificando, hacer consultorías, los clientes, siempre les indico lo bonito que tiene ese tipo de sistemas, que puedes independizar las entradas de las salidas, puedes tener un sistema manual, automático, como quieras, carretillas en un lado, por otro lado también lo puedes tener manual, automático, como quieras, independizar las entradas de las salidas. Entonces esto nos permite adecuar el almacén al flujo lógico que necesita. No estamos encuadrados en un tipo de solución, podemos abrirla a diferentes soluciones. Además, veremos que nos aumenta la seguridad, podemos separar el personal de pie de las carretillas. Y nos permite que pueda ser totalmente automatizado o no. Puede ser automatizada solo la entrada y la salida no, o al revés. Nos puede permitir toda esa automatización por fase. Automatizamos desde validación, por ejemplo, cargamos automáticamente la estantería y la salida descargamos con carretilla para tener más flexibilidad y poder absorber, por ejemplo, mejor las fundas. Nos permite mezclar diversos tipos de paletas, medidas, pesos. Esto tiene flexibilidad. Tanto pues se puede hacer un buffer, un pulmón, almacenar para tener un stock de seguridad. Puedes realizar operaciones de ticket y puedes disponerlo ya en la zona de expediciones para una carga rápida de cadena. Y además, lo bonito es ordenado. Estamos habituados a hablar de almacenes caóticos. Para almacén caótico, evidentemente, necesitas un sistema de gestión que te localice las paletas, las tenga que mantener un cierto orden. Este el orden ya es, por sí solo, inherente al sistema. Nos permite entonces una fácil reducción de errores e incluso es un sistema que sirve para hacer cross-docking. Tal como vas recibiendo la mercancía, puedes ya irla ordenando
por pedidos, por salidas. Entonces, te llegan los camiones por la mañana, vas pam, 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 colocando ya por ordenado y por otro lado ya puedes ir sacando y cargando los camiones ya para seguir. Y eso es lo que me gustaría que os fuerais de aquí hoy. Es un sistema pensado para la alta rotación. En alta rotación es el almacenaje con menor coste operativo. Si ya tenéis los números, veréis que si estáis aquellas referencias, aquellos artículos que mováis más, si los colocáis en ese tipo de solución, ahorraréis. Pues lo lógico normalmente en un almacén disponéis artículos de mayor o menor rotación, pero lo lógico es hacer un diseño combinado. Bueno, por si acaso nos acaba de ver. ¿Cómo quedó el almacén de Procter & Gamble finalmente? Aplicando estanterías dinámicas. Todo de bloques y muchos menos pasillos. Ahora lo veréis un poquito más. Os voy a pasar un vídeo. Son unos 4 minutos, así me permitirá descansar un ratito. Está en inglés. Espero que no sea un inconveniente. Después, al final, ya haremos un pequeño resumen rápido, pero así veis en imágenes, va a entrar mucho más que es lo que estoy explicando yo. Entonces, si Ricardo picas en el blanco. To expand its business in Germany, Austria, and Switzerland, Procter & Gamble equipped its distribution center in Crailsheim with pallet flow storage systems from Interroll. This technology helped the company to substantially increase its capacity by 35% and to almost double its throughput. Wir konnten es uns nicht erlauben, in die Infrastruktur zu investieren, denn sonst wäre das Projekt nicht realisierbar. Any investment in infrastructure would have made our project unrealistic. So we decided to strongly increase capacity within our building, while simultaneously almost doubling our throughput. The retrofit required a hefty capacity increase of 35%, from 20,000 to 27,000 pallet positions. To top it all off, the new solution would have to be installed during full and uninterrupted warehouse operation. The existing drive-in racking system was replaced by a high-density flow storage system from Interroll. A compact, space-saving, first-in, first-out pallet storage system from Interroll not only saves up to 50% of the space required by a static system, by reducing forklift movements and using gravity to move the pallets in the lanes, our pallet flow storage systems also save a considerable amount of energy. Furthermore, pallet flow storage can flexibly adapt to meet changing needs in the future. The systems are scalable to accommodate long-term growth. Die neuen Fließlagerblöcke wurden vom Anfang des Projektes so designed, dass sie auch voll effizient. Right from the start, the new pallet flow storage blocks were designed to be future-proof and to support full flexibility. We can convert our storage blocks at any time by integrating or removing a picking tunnel, and we can adapt them to store double-stacked pallets for high-density loading of lorries. The first-in, first-out gravity lanes of Interroll's pallet flow system provide tangible benefits, such as highly improved space utilization and future-proof flexibility. Both of these were key requirements for P&G. It saves space and energy through high-density storage of pallets which travel safely down gravity lanes without consuming energy.
Its first-in, first-out principle for pallets accelerates loading and unloading operations for fewer forklift trucks and reduces travel distances to a well-structured minimum. It increases picking performance in tunnels with easily accessible overhead reserves. It streamlines operations in the shipping and receiving areas with energy-efficient gravity lanes and short distances for rapid loading and unloading of lorries. It's a future-proof investment that easily adapts to new requirements. And its folding double-flow channels in the bottom level allow quick and thorough floor cleaning. We managed the project very effectively, going forward step by step. As soon as one section of the old system had been dismantled and replaced by a new one, we moved on to the next section. Creo que han dicho más de lo que he dicho yo en estos primeros 10 minutos. Bueno, esto es, para recordar, cómo era antes, después. Entonces veis, aquí los transportadores de rodillos con su pendiente. Y aquí, en este caso, hay un bloque. Hay un pasillo, aquí son pasillos de preparación de pedidos. Los operarios van por aquí a pie y por aquí van a pie. Lo que decíamos antes. Incluso está preparado para reconvertir estos niveles en pasillos de picking o al revés. Me ha dotado una flexibilidad para poder irse adaptando a la evolución del mercado. Si necesitan más picking, pueden hacerlo. Si necesitan más pulmón, pueden hacerlo. Resumiendo lo que han dicho en el vídeo, entre alemán e inglés, ¿qué han conseguido con este cambio? Aumentar de 20.000 a 27.000 plazas paletas en la misma ubicación. Y aumentando también el rendimiento, el flujo en ese mismo porcentaje. Flexibilidad, con lo que hemos explicado de los túneles de preparación de pedidos, flexibilidad para adaptarse a las situaciones de la demanda. Y no menos importante, todo esto sin parar el centro de distribución. Claro, pensad que estamos parando dos centros existentes y el actual tendría que seguir trabajando. Sin parar el centro de distribución. Todo esto ha sido probado. Nos estamos encontrando con diferentes desafíos que las dinámicas nos permiten también resolver. Actualmente, ya la industria farmacéutica empezó con plazos de entrega rápidos, pedido por la mañana, entrega por la tarde. Ahora estamos viendo Corte Inglés, Media Market, pides ahora y en 2 horas se te entrega. Llegará un momento que prácticamente, bueno, atiendes los procesos en casa y pides y se te hace en casa, ¿no? Estamos en ello. O sea, cada vez necesitamos plazos de entrega más reducidos. Cada vez los centros de distribución tienen que ser capaces de poder entregar en el plazo de tiempo. Estos sistemas dinámicos permiten acortar estos plazos.
Tenemos siempre el producto accesible en la zona de picking, recorridos más cortos, son más rápidos, separación de pedidos, nos permite entonces hacer oleadas de picking más cortas y más frecuentes, con lo cual nos permite entonces suministrar más rápido. Todo es muy bonito, pero tiene que ser rentable. Evidentemente podemos hacer todo lo que queramos y podemos hacer instalaciones preciosas, enormes, pero luego al final del año tiene que dar los números. El almacenamiento dinámico es el sistema de almacenamiento de coste propiedad, el coste total de propiedad más bajo en entornos de alta rotación. Os invito, tenemos un documento en nuestra página web, creo que igual se os entrega luego más tarde también. Os invito a leer este documento, fue redactado por un ingeniero externo de Ferrol, he conocido en Alemania o en la Universidad de Leibniz, que os puede dar un poquito más de argumentación y conocimiento sobre esto. Ahora no voy a extender. Y todo esto es un ambiente seguro. Aquí en Europa, en otros países todavía no, pero en Europa cada vez más estamos concienciados en temas de seguridad, de accidentes laborables. Evidentemente, al ir automatizando, según cómo se automatice, hay más riesgos, hay menos riesgos. Entonces, Interrol siempre ha abogado cuando realiza algún tipo de solución, aboga por la seguridad. Aquí estamos hablando de sistemas en que la que manda es la gravedad, que tenemos que dotar de sistemas de seguridad. Uno de ellos es lo que llamamos un retenedor, que separa la primera paleta de la segunda, y los reguladores, que es lo que permite bajar, descender las paletas en todo momento controlado. Entonces, Ricardo, si me picas en el vídeo, aquí la imagen, esto es un vídeo. En la imagen. ¿Veis cómo saca la primera paleta? La segunda sigue retenida. Es un sistema temporizado. Saca un rato. Bajan las paletas en todo momento controladas. Vuelve a estar disponible para volver a desarrollar. Todo esto sin nada de electricidad, ni sensores, nada, puramente mecánico. Bueno, estamos en un entorno de automatización. Aquí la automatización ha sido toda por gravedad, como comentaba antes Julius. Realmente en la automatización hay muchos grados. Puede ser totalmente solo por sistema de software. En este caso, pues un sistema de gravedad, pero se puede ir aumentando. Entonces, podemos automatizar, claro, al final es un almacenamiento, por un lado podemos cargar de una manera, descargar de otra, y para que veáis algunos ejemplos, es lo que sería un almacén, que son unas 3.000 plazas paleta de agua, totalmente automatizado, un transelevado para cargar, descargar y poder mover a otras zonas del centro de distribución. El picking también, este por ejemplo es un tipo de solución muy, muy utilizada con silos, con transelevador, carga de paleta en niveles superiores, y el transelevador deja las paletas en el nivel inferior, que bajan a la zona de preparación de pedidos y nos separa la máquina de los operarios. Entonces aquí
el operario, cuando se le acaba una referencia, una paleta, retira la paleta, la baja a la siguiente y siempre tiene producto en la ubicación del pique. No tiene por qué haber repetición de paletas en diferentes ubicaciones. Por eso conseguimos comprimir también los recorridos. También expediciones, también es muy normal en silos automáticos llevar las mercancías o transportadores a la zona de expedición. Y ahí en la zona de expedición un peine de rodillos, 20, 30, 40, 60, 80 rodillos en un nivel, varios niveles, y el camión lo tienes justo aquí a 3 metros y en 20, 25 minutos cargas el camión. Y puede ser el propio conductor que se le da una traspaleta y el propio conductor puede entrar e irse cargando su propio camión. Incluso pues, con sistemas AGVs, por ejemplo, al final es ponerse, diseñarlo, encontrar interfaz y hacerlo. Por mi parte, eso es todo. Si tenéis al momento alguna pregunta, aquí estoy, disparad. Hola. Quería preguntarte qué ventajas o inconvenientes hay respecto a una solución de estantería compacta con radiosatélite para la alta rotación. Sí, son sistemas compatibles. Lo que son sistemas de satélite están más pensados a media rotación. La dinámica es para más rotación todavía. Entonces, en dinámica, enseguida tienes el producto ya fuera, en la calle, en el pasillo, el satélite te va trayendo, desplazando la mercancía. Entonces, estos tiempos de desplazamiento o de cambio de carro te obliga a tener tiempos de espera si vas cambiando ubicaciones. Si sacas siempre la misma calle, vacías la calle por completo, te puede ser rentable en alta rotación utilizar satélite. Si vas cogiendo paletas, dos paletas de una ubicación, una de otra, tres de otra, el cambio de nivel te penaliza mucho. Entonces, normalmente el satélite está más pensado bien para sacar muchas de la misma referencia o bien para media rotación. Más preguntas. Eduardo. Ah, aquí, perfecto. Hola, buenos días. Bueno. Yo quería preguntar, en el caso que nos has presentado, no sé si utilizaban algún otro tipo de automatización para poder verificar exactamente que la carretilla estaba cogiendo el producto de la ubicación correcta o que el producto que estaba cogiendo era el que se le había pedido. ¿Y cómo se le informaba al carretillero de qué tenía que coger? Sí, no sé si se habrá visto bien en el vídeo. Normalmente este tipo de sistemas se combinan muy bien con sistemas por radiofrecuencia. Entonces, la propia carretilla lleva la pantalla que les va informando de dónde tienen que recoger, en qué ubicación, y ellos van confirmando lo que han recogido para pasar al siguiente. Entonces, puede ser, en este caso, utilizar radiofrecuencia con otro sistema que les puede ser más difícil. ¿Y o sea, los pads llevaban una etiqueta RFID o algo así? ¿O las ubicaciones? ¿Cómo la carretilla verifica cuando entra en la ubicación que efectivamente está cogiendo de la ubicación correcta? No, realmente es el operario que está diciendo que está recogiendo de la ubicación. Realmente se podría todavía llegar a tomar, como dices tú, a sistemas más inteligentes, pero es extraño. Es extraño que se llegue, por la inversión que significa, por la cantidad de huecos que hay, a automatizar, a poner etiquetas RFID en cada una de las ubicaciones. No es normal. Entonces, normalmente es el operario que ya dice, he recogido de tal ubicación. Entonces, por ahora no. Todo más. En este caso, lo están cambiando. Gracias. Más preguntas.
Sabes que como tenemos unos ponentes sumamente educados, están cumpliendo estrictamente con el horario, incluso sobradamente, o sea que tenemos tiempo para preguntas. Yo quisiera hacerte una. Eduardo, has hablado de las múltiples ventajas que tiene un sistema como este, de una aplicación concreta en Procter & Gamble. Tengo dos dudas. Una, no se dejó de trabajar en el almacén, pero me gustaría saber cuánto tiempo se tardó en completar la instalación nueva, vuestra instalación. Esa sería una, y luego tengo la otra. Pues piensa, es interesante, piensa que entre mercancía que se sacó, estanterías que se retiraron y nuevo material, se movieron 100 camiones. Evidentemente, esto no se hace en dos semanas. Se necesitó, si fue haciendo, bueno, habéis visto en el vídeo, lo que se hizo fue coger una zona, se iba desmontando, se iba trabajando en el resto del almacén, iban trabajando normalmente. Cuando se acababa esa zona, se empezaba a trabajar en la de al lado y ya se dejaba operativa la que se dejaba. Entonces iba haciendo escalonada. Esto nos obligó, fueron unos tres meses largos. Todo el proceso, desde que se empezó hasta que se cerró. Otra cuestión. ¿Tiene un sistema como estos, tiene alguna limitación o alguna condición en cuanto a sector, producto, si es fresco o no, si se puede instalar en frío o no? Es decir, nos has contado todas las ventajas, pero ¿tiene alguna limitación o alguna exigencia previa, además de la alta rotación que has comentado? Ese tipo de sistemas, por el FIFO, están más enfocados a lo que es alimentación perecedera, lo que es automoción y todos aquellos entornos en que quiera mantenerse una fecha. Incluso en electrónica, suele ser donde está más enfocado y donde ven beneficios más inmediatos. Realmente al final lo que lo limita es la tipología de carga. Evidentemente, si vas a mover tubos largos de 3 metros, y los quieres mover de lado, pues va a ser más complicado. Congelación, pues hasta 30 bajo cero trabajamos perfectamente. A partir de 30 bajo cero, que hay instalaciones de 40, 50, 60 bajo cero, ya ese tipo de producto no está pensado. Entonces, pero normalmente, pues congelación, lo habitual, estamos en 28 bajo cero, 15 bajo cero, entonces ahí no suele haber ningún problema. Aquí tenemos una pregunta. Yo tenía una pregunta en cuanto a las ubicaciones. ¿Solo en una ubicación solo se trabaja con una referencia o son...? Tú tienes un orden. El orden puede ser por referencia, y una ubicación con otras referencias, puede ser pedidos, destino, sí que vas a tener el orden. Esa calle tienes que darle un orden. Referencia, destino o... Y en cuanto a lo que hemos hablado de productos perecederos, si se trabaja con diferentes fechas y bueno, y tienes reajustes en ese sentido, entiendo que igual puedes tener más problemas de trabajar con este tipo de... Quizás estamos hablando normalmente de alta rotación. Alta rotación, estamos hablando de los productos que se mantienen en almacén una semana, dos semanas, en ese tiempo ya te da la vuelta y vas metiendo siempre por orden de fecha. Lo normal no es que tengas una calle con 60 paletas, por ejemplo, una detrás de la otra, por la longitud que eso significa, y al tener pendiente, pues también pierdes un poco de altura, sino vas haciéndolos en lotes, pues múltiples de 10, en múltiples de los lotes de producción que tengas o de camiones, tienes que diseñarlo en tamaños que te sean factibles para tu producción, en lotes, camiones o múltiples. Y en cuanto a la preparación de los hilos que has mostrado, también en ese sentido, ¿también se trabajará solo con una referencia o con varias? Porque si tú te dedicas sobre todo al picking y tienes referencias de alto volumen, ¿no? Siempre tenía referencias de mucho volumen y referencias de menos volumen. Entonces, y si trabajas con muchas referencias, ¿no? Entiendo que tienes que tener un almacén muy,
de grandes dimensiones, ¿no? Sí, pero lo que se hace nuevamente en estos casos, tú ya conoces lo que necesitas para la unidad de pedido siguiente y la playa que tienes debajo de picking, solo has bajado aquellas referencias que vas a necesitar. Entonces, no necesitas tener una ubicación de picking por cada una de las referencias que dispones de la base, sino las necesarias para poder preparar los pedidos de la siguiente oleada. Pero luego se devuelve el material que sobra. Puedes hacer sistemas que te devuelvan el material de sobra. Se puede replantear. Puedes hacer devolución. Entonces, esto es. No es tan normal, pero sea. Y para redirigir el flujo, claro, ese es el problema. Tienes que plantear bien el diseño del flujo que ya tienes establecido, ¿no? Claro, tienes que plantearlo. Esto al final es una capacitación más. Más preguntas. Hola, respecto más o menos una estantería convencional, en orden de magnitud, ¿qué diferencia de precio hay? Estantería convencional. Sí, una normal de. Sí, solo estantería, larguero, ya está. Bien. Pues estamos hablando más o menos es unas 6 veces más. 6 veces más. Realmente por eso la justificación de las dinámicas es alta rotación. Si vas a tener media rotación o baja rotación, necesitas. Muchas gracias. Bueno, buenos días y me ha parecido muy interesante tu exposición. ¿Vosotros en ese almacén tratáis devoluciones y a la vez de tratarlas, luego las volvéis a meter en el sistema, volvéis a cuidar la caducidad del producto y veis la calidad de la devolución o no? Esto no te lo puedo responder, porque no conozco tan a fondo este almacén como para saber si hacen. Imagino que sí, pero no. ¿Este tipo de solución lo tenéis con algún transelevador, con horquillas largas que pueda coger dos paletas a la vez? ¿Con dos paletas a la vez? Por la inclinación no se puede hacer. Sí, lo que hemos hecho no es con horquillas, sino con transportador de rodillos en vez de horquillas. ¿Vale? Entonces caen dos paletas a la vez y se almacena. El propio transelevador lleva un transportador de rodillos. Ya está hecho. ¿Alguna pregunta más? Sí. La persona que nos ayuda con el micrófono se va a ganar hoy el sueldo de subir y bajar escaleras. Buenos días. Me ha despertado la curiosidad en el caso de Procer & Gamble. Y me podrías decir al menos cuáles fueron las principales decisiones o cambios que se realizaron en el almacén que se quedó para poder dar respuesta a esa no parada, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a que si se aumentó un 37% la capacidad de palets por una simple gestión de cuellos de botella, si se tenía antes saturado el número de muelles, por ejemplo, condiciona el número de expediciones, o sea, ¿hubo algún tipo de decisión táctica, digámoslo así, para poder dar respuesta a esas demandas que continuaban teniendo y que no pararon, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? La gestión de este cambio no fue sencilla. No, esto está. Lo tengo clarísimo. Está claro. Sí. Por eso me ha surgido la curiosidad y claro, dentro de que no se había cambiado un poco la primera instalación. Ante un aumento como mínimo de un 37%, no solo en la capacidad, sino en el flujo, pues claro, o bien antes estaban con un grado de saturación en torno al 40%, a lo cual no era muy eficaz en principio, seguro que sí, pero solamente con los datos que he manejado, me da la sensación de que en fin, pues se podía mejorar bastante. Evidentemente, ¿no? Fue muy importante
la preparación, la planificación previa, seguro, para poder trabajar sin que mermara el servicio. Pero evidentemente no se cerraron los dos centros de distribución de Austria y de Suiza y se empezó a levantar. Fue progresivo. Primero se aconteció pues, la primera fase, los primeros módulos. Evidentemente se tuvo durante una pequeña fase que trabajar con un pequeño pulmón externo, y a medida que se iba avanzando, ya se iba moviendo, porque evidentemente durante el periodo de transición, como en todos los almacenes o todas las modificaciones, siempre hay algún momento tirante, pero ya se gestionó, ya había este pequeño pulmón externo para poder no parar estas puntas o este suministro durante el periodo que no se tenía disponibilidad de postura. Entonces ya fue gradual, luego el traspaso de la mercancía, la gestión de mercancía de otros centros de distribución, fue un paso gradual, no fue de la postura. Entonces, de una situación anterior a la posterior, ¿no hubo cambios significativos en la capacidad de expediciones? Sí, claro. Uno de los puntos que se modificaron, que igual no lo he explicado correctamente, fue la zona de expediciones. Entonces, ahí se le colocó también unas playas, de estas que hemos comentado, de las playas de los silos, unas playas de transportadores que acercaban el producto al muelle y le daban más agilidad a la hora de carga a carga. De esta manera, teniendo la misma cantidad de muelles, podíamos dar más respuesta, más salidas que lo que tenían. Entonces, ¿no eran cuello de botella el número de muelles? Ahí arriba otra pregunta. Hola, buenas. La pregunta es si no necesitas respetar el FIFO, una opción parecida podría ser unas pushback. ¿Cuál sería la diferencia en precio o en espacio o inconvenientes de una y otra? El pushback, para aquellos que no conozcáis, es un símil a la dinámica FIFO, pero se puede colocar contra una pared y la carga y la descarga es por el mismo objeto. Entonces, cargas por un pasillo contra pendiente y descargas a la inversa desde el mismo pasillo a favor de la pendiente. Entonces, eso es un LIFO. Last in, first out. El último entrar es el primero en salir. Entonces, con estos sistemas, si se hacen las calles con la precaución de irlas llenando siempre con lote, mismo lote, y vas descargando ordenadamente los lotes, mantienes un FIFO por lote. Puedes, y si no te importa, pues el mantener fechas, pues evidentemente pues no necesitas respetar esta norma. Puedes sacar entonces donde quieras, en orden que quieras. Estos sistemas, claro, tienen una gran ventaja. Solo necesitas un pasillo. O sea, todavía es más compacto. Esa es la gran ventaja de estos sistemas. Pero tiene una limitación, el fondo. Porque al final es el sistema que utilices para cargar y descargar tiene que ser capaz de aguantar todo el peso que tiene detrás. Entonces, normalmente no se llega a más de 8 o 9 paletas en fondo. Entonces, esto es lo que hace. Y sus precios pueden estar algo por debajo, porque tiene menos mecanismos, puede estar algo por debajo, que puede ser más económico. Que